¿Qué tal? Como le dan, muy buenas noches en nueva edición del de Fin y al Cabo por Canal C de Cablevisión. Como es habitual, los martes a las 22 horas por Canal C en el 7 de Cablevisión. Eh, hoy estrenamos una escenografía total y absolutamente diferente. Gracias al esfuerzo y a la impronta que le han puesto eh, la gente de Velúz, el presidente y eh, el vicepresidente, tanto José Ayaza como Luis Esquenone, que. Eh, que a través de, del esfuerzo y del mérito que le dan precisamente a las proyecciones y a las este, producciones que tiene el canal han incorporado tecnología de primera línea lo que nos permite disfrutar de una escenografía absolutamente nueva así que gracias a ellos gracias al esfuerzo que han puesto gracias al canal en sí mismo porque nos brinda una nueva oportunidad de eh, brindar mmm, con frescura un poco más la acción periodística de cada uno de nosotros. Esta noche vamos a hablar de economía con Alfredo Blanco como es habitual. Se movió el dólar y todo el mundo está asustado, está todo el mundo a la expectativa de qué es lo que puede llegar a suceder. Eh, yo creo que no va a suceder absolutamente nada, va a quedar como está. Alfredo lo va a explicar después en su columna. Vamos a hablar de política en el escenario político nacional. Va a estar con nosotros la precandidata a diputada nacional, actual diputada nacional, este, Brenda Austin. De Juntos por Córdoba, y vamos a hablar de qué está pasando con la seguridad privada en Córdoba, que está en estado de alerta a raíz de las dificultades que tienen para poder cerrar las paritarias. Auspicios, cuando regresemos, comenzamos este al fin y al cabo con Alfredo Blanco y la economía. Auspician al fin y al cabo Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Fonobús, lo que buscas en cada viaje, Bancor. Subico, un gremio fuerte, conducción Gustavo Pedroca, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, Estudio Jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, Cotreco, Córdoba Limpia, Limpia Cotreco, Fabicur, Ixa, Pauni SA, da resultado, líder en maquinarias agrícolas. Marco Aurelio Sosa, Urbantex Aberturas, Tecnología de alta calidad, Cooperativa Horizonte, Los pies sobre la tierra, Inversia SA Mediterránea de Inversiones, CIAFA, Sistema informático de fármacos antineoplásico, Instituto San Agustín SRL, Inix, Droguería oncológica, Municipalidad de Córdoba, La Muni, Colector Instituto Hulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. SADOP OSDOP, Sindicato de Docentes Privados. Huecara del Interior. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, Calidad y Tecnología para Su Vista. La Anastasia, Calidad y Buen Gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada, Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Grupo Telecom. Coyuntura económica. Alfredo Blanco y sus auspicios. Para analizar después qué es lo que está pasando con la inflación y el dólar. Auspicia en la columna económica del licenciado Alfredo Blanco, Bancor. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, La Muni. Fabicur, Ixa. Marco Aurelio Sosa. Urbantex, tecnología de alta calidad. Nos separaron, Blanco, ¿cómo le va? Estamos más lejos, Fonseca. Bueno, me voy a adherir a sus elogios a la decisión de modificar sustancialmente y favorablemente nuestra escenografía. Está formidable, le voy a decir que está ya. formidable, sí, sí, está muy lindo. Tenemos que ver si estamos a la altura del cambio tecnológico, es, es, pero ese es, es otro problema. Lo bien, ese es otro ¿no? problema, lo vamos a ver después. Bueno, pero vamos a lo nuestro, decías vos, eh, la gente se pone nerviosa porque se mueve el dólar y es comprensible que se ponga nerviosa porque tenemos una historia mm. que tiene que ver con con que muchas veces en el pasado los saltos en el valor del dólar en el tipo de cambio este, han traído consecuencias sobre el bolsillo de cada uno porque ha pasado a precios rápidamente o porque hemos caminado hacia una crisis más profunda, etc. ¿no? Eh, de todos modos, este movimiento del dólar, eh, lo hemos dicho en alguna oportunidad antes, en realidad el gobierno no lo ve como una mala noticia porque el dólar se venía trazando. ¿Qué quiere decir cuando nosotros decimos el dólar se venía trazando? Quiere decir de que el dólar, el valor nominal del dólar, la cotización, esos 17 pesos que vemos hoy, en realidad este, viene creciendo, pero menos que lo que crecen los precios, menos de lo que crece la inflación. Y entonces, comparado el dólar con otros bienes... Eh, uno dice, bueno, se está poniendo demasiado barato. Y cuando el dólar se atrasa, aparecen problemas, por ejemplo, para el sector industrial, para competir internacionalmente, porque sus precios en dólares se hacen más caros, o para, para quien produce para el mercado interno, si entran productos importados, en la medida en que el dólar está muy barato, eh, eh, existe eh, una ventaja cambiaria para el producto importado. ¿Qué es lo que ha pasado en realidad? Nosotros venimos de un periodo en el cual no teníamos buenas cifras. Alguna vez dijimos, el gobierno anterior había cometido una especie de homicidio de la información oficial, uh -huh. de la estadística oficial. Eh, y desde abril del año pasado, bueno, hay un índice de precio al consumidor que, este, que es más confiable. Vamos a mostrar, le voy a pedir al director que pongamos eh, un, un gráfico, un, un gráfico en el cual lo, lo que he hecho ha sido poner desde abril del año pasado... Sí... Hasta el presente, hasta la cotización de hoy, ¿cómo, cómo evolucionó el, el valor del, del dólar, que es la línea azul, la línea azul. con eh, la inflación medida por el índice de precios al consumidor que publica Indec? Y ves que desde, el, desde abril del año pasado al presente, todavía, a pesar del último aumento que tenemos, uh -huh. en realidad el dólar viene atrasado. Es decir, sí. hay un cierto, eh, una, una, un cierto atraso en relación. Eh, acá estamos tomando nada más que abril del 16, julio del 16. Eh, uno se podría preguntar, bueno, pero en realidad, ¿cómo estaba en abril del 16? Porque cuando asumió el nuevo gobierno hubo un cambio de la política cambiaria que nos no fuimos de un tipo de cambio fijo o prácticamente fijo, con fuerte intervención del gobierno, con fuerte intervención porque había restricciones para comprar dólares, porque el central se preocupaba de tener el tipo de cambio. Eh, que lo usaba en alguna medida con lo que se suele denominar como una especie de ancla, ¿eh? como un ancla para que no se le fueran los otros precios. Y más allá del fracaso de ese diseño político política económica, lo que ocurrió en diciembre fue que el gobierno dijo: Bueno, voy a unificar el mercado cambiario. Y esa unificación del mercado cambiario que vino con Macri cuando asumió, en realidad significó un salto en el valor del dólar. ¿eh? Nosotros dijimos en aquella oportunidad que el gobierno quizá era demasiado optimista si pensaba que ya todos los precios estaban al, al, al dólar ajustado claro, sí. eh, y, 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 y que no iba a haber impacto sobre precio. En realidad lo hubo. No todo lo que se devaluó, pero hubo impacto sobre precio. Ahora, si uno mira hoy, ¿qué tanto se recuperó el dólar? ¿Qué tanto se mantuvo ese nuevo dólar? Comparando la evolución del dólar con una cosa que se llama el tipo de cambio real multilateral, es decir, comparando Argentina, nuestra, el valor del dólar en Argentina, considerando la inflación argentina y considerando la inflación de los países con los cuales comercializamos. Eso nos da un, un tipo de cambio. Yo le voy a pedir al, al, al director que nos coloque esta, esta, esta imagen, mm. muestra eh, cómo ha venido evolucionando el tipo de cambio a lo largo del tiempo. Si, uno, si nos fijamos, eh, vamos a ver... Acá está el ajuste que hizo este gobierno. ¿eh? El tipo de cambio venía cayendo, vale la pena, digámoslo como una nota a pie de página, que la parte esta que es más o menos uniforme uh -huh. es el periodo en el cual Argentina eh, se vanagloriaba de tener los, los, superávit los superávit gemelos. Es el periodo en que Argentina creció a tasas altas. Bueno, después se fue deteriorando eso, acá está la unificación cambiaria. Con la unificación cambiaria, sin embargo, de allí en adelante, a pesar de este último pequeño incremento, como vemos, estamos 13 puntos por debajo de lo que era diciendo. Tengo una consulta: ese pico que muestra el descenso y el repunte, ¿es sí. la devaluación de, de Kisilov? Acá está la devaluación, acá, ¿eh? acá sí. estamos en la devaluación y la caída, y acá está. Esta devaluación, y acá estamos en junio. En junio eh. Esto es diciembre de 2015, esto es enero de 2014, cuando el gobierno anterior abandonó la estrategia esa y soltó el tipo de se cambio se y hubo de una devaluación claro. que se pasó mucho a precios. ¿no? Claro. Bueno, de todos modos, después, como se pasó a precios el tipo de cambio volvió a caer. Volvió a caer. ¿Eh? Y se unificó el mercado cambiario, y, y, y hoy tenemos entonces, en relación a diciembre de 2015, un, un atraso. ¿Cuánto es ese atraso? Bueno, no es lo mismo con Brasil que con Estados Unidos, con la Unión Europea. No es lo mismo porque las inflaciones en esos países son distintas y porque el movimiento de sus tipos de cambio nominales han sido distintas. ¿Qué tan atrasado está el tipo de cambio? Bueno, en la, siguiente, en, el siguiente, en la siguiente tabla vamos a ver. En relación a Brasil tenemos una situación, digamos, no, no hay una diferencia sustancial con uh -huh. lo que era diciembre de 2015. Uh -huh. Ahora, con relación a los Estados Unidos... Hay 18 puntos de atrás en relación a, al momento en que momento se unificó que se el mercado ocurre. cambiario. con relación a China, 21. Ni qué hablar que además los chinos son expertos en, 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 digamos, en penetrar el mercado. O sea que eso es, es un problema más grave. Y en relación al euro, más o menos 16 puntos. 16 puntos. ¿Eh? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que más allá de esta coyuntura en que se ha recuperado un poquito el tipo de cambio, ¿eh? se recuperó. Eh, estos, esta última, esta semana última semana ha crecido, semana, no el tipo de cambio sigue estando atrasado. No esto lleva a muchos a decir: bueno, es necesario devaluar, hace falta una devaluación. Eh, hay que tener cierto cuidado con esos juicios, porque Argentina, por su historia, por esto que decíamos al principio, eh, en general, el pasaje a precios, una cosa que los economistas le llaman pass-through, que queda lindo decirlo así, este, ese pasaje a precios. La economía es muy, muy este, elástica, a eso. Entonces, habría que tener cierto cuidado con postular estas cosas. Y por otra parte, no es el mismo tipo de cambio que le hace falta a todos los sectores. A la industria, a lo mejor, le hace falta un dólar más caro y al agro, que tiene muchas ventajas competitivas, le hace falta un dólar no tan caro. De todos modos, ese es un problema con el cual se enfrenta el gobierno. Y en la medida en que el gobierno ha fijado un programa de metas de inflación en el Banco Central, que su instrumento es la tasa de la política monetaria, que ahora es la tasa de los pases a siete días, en la medida en que utiliza la tasa, eso genera dificultades para que el dólar corra con, con, los con los precios. ¿Por qué? Porque en la medida en que la tasa de interés interna es muy alta, entran dólares financieros, eso aumenta la oferta de dólares, ¿no es cierto? Uh -huh. Además, el gobierno aumenta la oferta de dólares cuando financia el déficit con endeudamiento. Entonces, toda esa masa, eh, digamos, hace que el dólar vaya más despacio que los precios. Una, una consulta. Eh, hasta ahora el Banco Central no intervino. Hasta Dejó ahora esta fuera. semana no intervino. Dejó Hay quienes fuera. ya dicen que podría intervenir. Claro. Digamos, podría intervenir de dos formas en realidad el Central. Una forma sería decir, voy a vender dólares. Claro. ¿Eh? claro. Esa sería una forma. ¿Qué querría decir eso? Voy a vender dólares porque veo que la demanda de dinero está bajando. Entonces, uh -huh. como la gente no quiere tener dinero... Yo, al darle dólares, saco dinero de la economía. Eso, es serio. eso impactaría en las reservas. Claro. Argentina tiene 47 mil millones de dólares de reservas, o sea que tiene mucho poder de fuego si hiciera eso. Lo otro que puede hacer es la tasa de interés, que, que es lo que está usando básicamente el Banco Central. Es decir, sí. subir la tasa de interés. La semana pasada, el Central tenía que renovar un monto muy importante del EBAC, de ese título que, que, que del cual hemos hablado en muchas oportunidades. Y en realidad, no renovó todo lo que se vencía. Entonces eso hizo, y ahí hay un factor que explica el aumento del tipo de cambio, hizo que hubiera mucho dinero. Mucho dinero, claro. Termino con esto. ¿Cuáles <coughs> son los factores por los cuales aumentó? Bueno, hay un factor que tiene que ver con esto, con, la, con, con que había mucho dinero en la economía. Hay otro factor eh, que tiene que ver con que hubo menos liquidaciones de exportaciones. Es decir, en la medida que hay menos liquidaciones de exportaciones, la oferta de dólares no, no evoluciona tan rápidamente. Hay un tercer factor que es de naturaleza, podríamos decir, de la psicología social, y es el hecho que cuando entramos en un periodo de elecciones aumenta sí. la incertidumbre. La incertidumbre siempre está presente en el sistema capitalista. Ahora, cuando hay mucha incertidumbre, bueno, algunos empezaron a pasar su portafolio, su, su, su canasta de inversiones a moneda extranjera. Si ese factor ha influido, yo diría es demasiado temprano, porque falta mucho para la elección. Eso siempre ocurre, pero generalmente ocurre cuando estamos más cerca del acto electoral, eh, y ese, ese es otro elemento que, eh, que, que incide. Entonces, por un lado, porque la oferta puede, puede no crecer tanto como consecuencia de que hay menos liquidación de portaciones y por otro lado, la demanda aumentar por estos factores de psicológico, de, de, de cambiar el portafolio, etc. Eh, de todo modo, la pregunta es, bueno, ¿va a seguir así? Yo diría que, aunque he dicho muchas veces, yo creo que los economistas no deben hacer... ¿no? Pero, y, y los pronósticos son una cosa compleja, el futuro es esencialmente incertidumbre. Pero yo diría que eh, no, uno no debería esperar que, salvo una circunstancia extraordinaria, como podría ser una crisis política de magnitud o cosa por el estilo, uno no debería esperar un salto demasiado brusco, demasiado brusco en el tipo de cambio. Mientras tanto, el gobierno, ¿qué dice? No, esto a mí no me viene mal, el dólar se recupera un poco afirma la idea del gobierno de decir el dólar, el precio se fija en el mercado, entonces no me pueden decir que es lo mismo que en los 90, donde había una bicicleta financiera porque uno sabía que el dólar estaba uno a uno y la tasa de interés era alta. Acá el que traiga dólares y los ponga a plazo fijo o en una inversión en pesos, no tiene un seguro de cambio. ¿eh? Puede perder si el dólar se recupera eh, un poco. Digamos, de manera tal que al margen de esta... Legítima preocupación de muchos y los medios que están permanentemente diciendo qué pasará con el dólar, uh -huh. yo diría el gobierno está relativamente tranquilo y me parece que hay razones suficientes para que lo esté. Lo cual no quiere decir que en el resto de las cosas les vaya bien. Lo vamos a dejar para el martes que viene que vamos a volver a hablar de la estrategia de política monetaria del gobierno y del impacto que tiene eso sobre el nivel de actividad. Pero por ahora, en esto que es lo de la semana, el dólar, eh, digamos que no debería existir razones objetivas para preocuparnos demasiado. Alfredito, nos encontramos la semana que viene. La semana que viene nos Cuando regresemos, eh, la diputada nacional y precandidata a diputada nacional, por, junto por Córdoba, eh, Brenda Austin, y después no se mueva, el secretario general de Subico nos explica qué está pasando con la seguridad privada. Ya volvemos. Y moratoria. Aproveche ventajas y disminuya riesgos. Consulte a un contador matriculado, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Telecom. El gobernador Juan Eschiaretti y el presidente del Banco de Córdoba, Daniel Tillard, inauguraron el edificio inteligente Bancor. Bienvenidos al futuro. Hoy día, las autoridades del Banco Central nos han comunicado que nuestro Banco de Córdoba adquiere todas las calificaciones que requiere la regulación vigente. ¡Vamos, a Emitir! 2.500 millones de pesos destinados a créditos hipotecarios para que la familia de Córdoba tengan más posibilidad de acceso a la vivienda. Bienvenido sea este nuevo edificio y el banco es de ustedes, queridos cordobeses. Una obra que será orgullo y patrimonio de toda la provincia. Nuevo edificio inteligente del Banco de Córdoba y tarjeta cordobesa. Sabemos que podés escuchar. Pero también necesitas que te escuchen. Sabemos que tu tarea no termina en el aula. Por eso nuestra lucha continúa. Sabemos que podés sola. Pero juntos podemos más. SADOP, en defensa de los derechos de los docentes privados. Subico, un gremio fuerte, conducción Gustavo Pedroca. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. La séptima edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín contó con la participación del defensor del pueblo de la provincia de Córdoba en un espacio especial de cine social destinado a la proyección de cortometrajes que invitaron a reflexionar sobre la violencia de género. En simultáneo, se desarrollaron campañas de concientización sobre acoso callejero, navegación segura por Internet, adicciones y cuidados ambientales. Mario de Cara. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Estudio jurídico del doctor Carlos Nagy, abogado penalista. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur IXA hacemos la vida más segura. www.fabicur.com Puntuar. Red de Concesionarios, Paunizanelo. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordad que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco. Higiene Urbana, www.cotreco.com. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Hulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Belezarfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 03-51-426-7700. <laughs> Brenda Austin reúne una quilatada trayectoria dentro de la Unión Cívica Radical, ya como militante juvenil como ya eh, es diputada nacional. Hoy es diputada nacional y va por la reelección en el cuarto lugar de Cambiemos. Yo decía junto por Córdoba y con mucho tino, Brenda me decía no. Vamos por Cambiemos, no sé si va a haber otro nombre o no, pero vamos por Cambiemos. Así que le damos la bienvenida. Gracias, por venir. ¿eh? Gracias a usted por la invitación. Bueno, ¿cómo está la cosa hoy? A ver, eh, tanto, tanto ruido interno dentro de la Unión Cívica Radical que de alguna manera puso en tela de juicio la unidad dentro de la, de, la misma, de la misma fuerza, ¿no? De Cambiemos mismo. Mire, la verdad que fue efectivamente, digo, no lo vamos a negar, un proceso complejo donde se cruzaban las aspiraciones de los cuatro partidos que conforman Cambiemos en Córdoba y además también porque nosotros renovábamos una gran elección del radicalismo aquí en Córdoba uh -huh. y en todo el país y eso, digamos, naturalmente iba a producir fricciones. Pero hoy la verdad es que estamos contentos este, y entusiasmados con la campaña que, que se viene por delante, recién lo conversábamos en un esquema donde tenemos expectativas de ganar la, la elección. Eh, y, en ese, y en ese escenario también de disputar este, cinco bancas de las nueve que se ponen en juego, lo que permitiría que el radicalismo tenga tres, renueve las tres representaciones que hoy tiene. ¿no? Entonces fue un proceso complejo, pero a la vez también entendemos que el desafío que tenemos todos es eh, abonar a la consolidación de Cambiemos como un espacio político que vino para quedarse en la Argentina que necesita obviamente este, llevar adelante todos sus procesos, digamos, para, para mejorar, para corregir los procesos, la, la, la toma de decisiones, para que todos los actores tengan peso al momento de, de, de construir la agenda política. Eh, y ese es el desafío del radicalismo. Mire, nosotros lo decíamos allá por febrero en Jardino, cuando nos juntamos todos sí. los radicales, decíamos fortalecer el radicalismo para fortalecer cambiemos. Y creo que ese es el desafío que tenemos por delante, sobre todo cuando miramos el escenario nacional, donde hoy el radicalismo está en condiciones eh, de colocar en 2019 este, gobernadores en distintas provincias, por lo menos en cinco, y Córdoba es una de ellas, y, y donde tenemos la posibilidad de seguir consolidando las más de 170 intendencias que hoy tiene el radicalismo en Córdoba, donde además tenemos la vocación de seguir creciendo en representación en aquellas ciudades donde somos oposición. Entonces, el camino es largo, pero también, eh, lo hemos dicho, tenemos, sentimos que tenemos la, la, la responsabilidad política y la obligación moral de construir una alternativa para Córdoba. Y eso se hace poniendo por delante con generosidad el proyecto político eh, más que las aspiraciones eh, individuales de cada uno. Brenda, eh, se ha hablado de la campaña de baja intensidad. ¿Qué significa baja intensidad teniendo en cuenta lo que se juega? y digamos el antagonismo ideológico que en última instancia pudiera existir entre el radicalismo y Unión por Córdoba para definir una elección de estas características. Mire, yo creo que esas pueden ser las aspiraciones del gobierno de Córdoba, ¿no? Que este, va a intentar eh, generar un escenario de, de, como bien decía usted, de poco conflicto. Eh, ahora, digamos, yo creo que nosotros tenemos la obligación de mostrarle, eh, de, de poner sobre la mesa las discusiones sobre los problemas que está atravesando Córdoba. Digo que son muchos, que son serios, que requieren de, de un trabajo comprometido para poder resolverlos. Por ejemplo, lo de las inundaciones. Hemos recorrido en los últimos meses muchas localidades del, del sur y sureste eh, cordobés, que la situación realmente es grave, el problema de los hospitales públicos en Córdoba, el problema de la educación. En definitiva, este, bueno, lo, la, la necesidad de dar garantía en relación a la obra pública, es decir, lo que estamos viendo de Odebrecht, digo, qué impacto tiene eso eh, en el caso de, de nuestra provincia. Creo que, que la agenda de temas provinciales eh, va a estar de manera ineludible en la campaña. Y que la responsabilidad que, tiene, que tenemos desde Cambiemos es también tomar esos temas, construir propuestas, ver de qué manera, desde nuestra responsabilidad en el Congreso, en el, en el Gobierno Nacional, se puede trabajar para acercar soluciones a, lo, a los cordobeses. Y sobre todo con esta vocación de, de construir esta herramienta, digamos, que le resuelva los problemas a la gente. Mirá, ayer estuvimos con. Reunidos con los intendentes eh, tanto radicales como de, de, del ComuPro, el Pro, del Frente Cívico, más de 200 intendentes de toda la provincia y, y veíamos. Estaban ahí también. Estaban todos los intendentes, eh, aquellos que, que tuvieron una mirada más crítica, poniéndose a disposición de la campaña también, como tiene que ser. Y, y veíamos justamente este compromiso que viene llevando adelante el Estado Nacional. Eh, cuando decíamos en la campaña, usted recordará erradicar la pobreza, ¿no? sí. eh, reducir la pobreza, el gran, la gran deuda que tiene la democracia eh, en Argentina. Y eso se hace con obras concretas, se hace con agua potable, se hace con cloacas, se hace con viviendas. Y esos son los planes que hoy están en marcha en, en muchísimas de las localidades del interior cordobés, pero también de la capital, en los barrios y asentamientos este, precarios. Con lo cual. El desafío es seguir trabajando juntos, seguir poniendo a disposición esa articulación que tenemos que tener eh, entre los distintos niveles de gobierno para que en definitiva eso se traduzca en mejores condiciones de vida para, para los cordobeses. Macri eh, al querer polarizar la elección con, con Cristina Fernández de Kirchner da la impresión de que en principio por las encuestas, aunque no son todas relevantes las encuestas porque generalmente muchas no aciertan absolutamente nada, eh, parece ser que se equivocó, pues está dividido por tres el tema, pero eh, acentúa el problema en el pasado, es decir, en los hechos de corrupción que rodearon el Kirchnerismo. ¿Ustedes van a apuntar concretamente a los hechos de corrupción que ha rodeado Unión por Córdoba durante los últimos 18 años? Mire, nosotros, usted sabe, nos reunimos todos los candidatos de las distintas provincias eh, la semana pasada con, con el presidente. Y, y la verdad que, que compartimos la mirada en el sentido de que acá nosotros este, de lo que le tenemos que hablar a la gente es de nuestro proyecto político, de cuál es la propuesta que tiene cambiemos, de, de qué cosas tenemos que ir mejorando para, para adelante, de qué cosas ya empiezan a verse de a poquito, digamos, como logros eh, para mejorar. La, las condiciones de vida y seguir apostando a esa transformación que es una transformación cultural que es una transformación institucional que es volver a recuperar al Estado de Derecho como una herramienta eh, para resolver nuestros nuestros problemas y, y en definitiva digamos el contraste se da prácticamente solo no eh, mire mañana vamos a estar sesionando nuevamente en la Cámara de Diputados para discutir una ley importante para combatir la corrupción como es la ley de responsabilidad penal empresaria uh -huh para que las, las personas jurídicas también este, asuman un costo más allá de la responsabilidad individual de, de los socios empresarios. Y, y allí eh, nos costó conseguir quórum porque había un sector de la oposición que no se quería sentar. ¿no? Eh, y esperemos que mañana recapaciten y que realmente entiendan que ellos también tienen que aprender de sus errores que tienen que empezar a, a, a permitir que Argentina tenga las herramientas institucionales para terminar con la corrupción del pasado, pero también del, del futuro, es decir, evitar que esto nos vuelva a pasar. Entonces creo que el contraste, eh, la polarización, digo, no es con Cristina, digamos, eh, no es tampoco con, con, con Massa, sino es con aquellas cosas que queremos cambiar de la Argentina, con, con esa necesidad de empezar a pensar políticas de largo plazo dejar de, de, de ver esto, esta, esta, este, estos movimientos cíclicos que una y otra vez tiene nuestro país que no nos conducen a nada y empezar a construir una senda de crecimiento que tenga que ver con el desarrollo de la infraestructura en todo nuestro país, con este, los miles de kilómetros de autopistas, de la recuperación de, de, de los trenes, la, este, la, la conexión a través de nuevos vuelos, en definitiva cuestiones que también impactan en la producción. Decía recién lo del de agua potable, digamos, esta apuesta a llegar al 100% de agua potable en todas las ciudades de nuestro país para la finalización del mandato, el 80% de las cloacas. Eso es mejorar la, la, la calidad de vida, eso es pensar también en un país federal. Este, y en definitiva, creo que ese es el objetivo que tiene Cambiemos, seguir trabajando para que este proyecto político que empezó eh, con, con la elección presidencial permita eh, consolidarse con más diputados nacionales, pero también con una aspiración a crecer en la representación y en la representatividad en las distintas provincias de Argentina. Brenda, ¿por qué creer, por ejemplo, en todo ese proyecto político, si es una reiteración permanente en cada campaña electoral y que se ve plasmado posteriormente en la inoperancia de la dirigencia que no cumple con la promesa y la gente sigue estando exactamente en la misma situación que antes? Bueno, yo tengo un matiz eh, respecto a esa mirada. Yo creo que si nosotros miramos de dónde estábamos, de dónde venimos, eh, es indudable que hay un montón de cosas que han ido mejorando. Quizás no al ritmo que todos esperábamos. Eh, quizás justamente la economía, como veíamos recién, es uno de los eh, tardó eh, en, eh, su reactivación, tardó en empezar a, a ver si todavía no se ven los bolsillos de la gente. Pero digamos, hay datos este, que permiten pensar en un horizonte optimista, digamos, Argentina ya tiene eh, mejoras en términos de la creación de empleo, tiene mejoras en muchas de las áreas eh, de, 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 la, de la economía. Eh, y eso, y además también empiezan a verse esto que decía recién, el movimiento de la obra pública, que no solamente tiene que ver con resolver los problemas, sino que también es la generación de puestos de trabajo a lo largo y a lo ancho de la Argentina. ¿no? Entonces, eh, de la mano de eso también un compromiso fuerte, por ejemplo, con la educación. Estamos este, construyendo más de 10.000 salas de, de tres años en todo el, en todo el país. Eh, la, la, la apuesta, digamos, a, a, a los operativos de evaluación, que en definitiva son una herramienta para mejorar la calidad, uh -huh. Uh -huh. a pensar en una escuela secundaria que dé herramientas para insertarse, a volver a pensar en, 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 en capacitaciones, digamos, para, sobre todo para los jóvenes, que es donde más hoy está afectando la falta de trabajo eh, y, y de eso de la mano también de políticas de contención de las familias en los, en, en los extremos más frágiles, en los adultos mayores y en, y en, y en los niños. ¿no? Entonces, eh, digo, cuando, cuando miramos para atrás yo creo que venimos en un, en un proceso eh, de mejora, ni a hablar en términos de calidad institucional, digo, las leyes que hemos aprobado eh, en el Congreso, por ejemplo, la ley de acceso a la información pública, la ley del arrepentido, la ley de extinción de dominio, todas herramientas para tratar de combatir la corrupción, para generar mayor transparencia en el funcionamiento del Estado. Estamos discutiendo una ley sobre obra pública, una ley que es del año 46. Fíjese uh -huh. cuánto ha cambiado en la Argentina en los procesos licitatorios para que nos sigamos rigiendo por aquella vieja norma. Entonces, este, sí, esperamos que, que, que esto cada vez más empiece a, a traducirse en mejoras concretas en las condiciones de vida de cada argentino. ¿no? Re recién decía, algunos de los indicadores macroeconómicos eh, de las cuestiones, digamos, de políticas de largo plazo, pero también esto tiene que empezar a verse en el día a día de cada, de cada uno de nosotros. Eh, bueno, esperemos que se cumpla. Esperemos Comprende. que así sea, tenemos la confianza, tenemos el compromiso y sobre todo la, la decisión de seguir trabajando firme para que así sea. Brenda, muchísimas gracias. ¿eh? Gracias. gracias por venir. Cuando regresemos, hablamos de la seguridad privada que está en alerta con el Secretario General de Subico, Gustavo Pedroca. Ya volvemos. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar Aberturas Urbantec. Tecnología Alemana, Producción Argentina, www.urbantec.com.ar. Colegio de Farmacéuticos Córdoba, siempre junto a los Farmacéuticos de Córdoba, Corro 146, Teléfono 424-9511. Cooperativa Horizonte, 34 años de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin requisitos, porque sabemos que no todos poseen determinado grupo familiar, ni un trabajo en blanco, y menos de una suma inicial para entregar. A la vivienda propia se llega seguro. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín, SRL. IMIX, Droguería Oncológica. 25.500 nuevas luminarias LED en barrios y avenidas, la mayor inversión histórica en alumbrado público. La tecnología LED mejora la iluminación de las calles y reduce el consumo energético. Obras que transforman. Ciudad que cambia. Municipalidad de Córdoba. Colector. Junto a Rendas. Trabajando por el futuro de los cordobeses. OSDOP, la obra social del docente privado. Huecara del Interior, acompaña y protege a cada trabajador. Sabemos de nuestros derechos, pero también somos conscientes de nuestras obligaciones a la hora de protestar. Desde la nueva dirigencia le decimos responsabilidad social sindical. Huecara del Interior, el sindicato de los peajes y de la construcción. ¿Qué pasa con la seguridad privada en la provincia de Córdoba? Algo muy similar a lo que ocurrió con el conflicto de UTA. Es decir, eh, UTA Nacional decide, decide concretamente un aumento y el resto tiene que este, ayornarse a esa metodología. Con la seguridad privada pasó lo mismo. Se reunieron en Buenos Aires el ministro de Trabajo, las organizaciones sindicales, pero a Córdoba la dejaron afuera. Cuando Córdoba fue a reclamar, el ministro Triaca nos recibe concretamente a la Secretaría General de Subico, que es precisamente la entidad gremial que agrupa precisamente a todos los este, eh, empleados y trabajadores de la seguridad privada. Está con nosotros el Secretario General de Subico, que es Gustavo Pedroca. Con él vamos a hablar. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo está la situación? ¿Es así más o menos planteado el término? Sí, la situación es muy compleja. Nosotros somos un sindicato único. A nivel nacional, hay una institución que tiene bajo su órbita más de 220.000 trabajadores. Este sindicato UFRA está intervenido, pero a su vez cierra un convenio con el Ministerio, con la Cartera de Trabajo y con la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad. Nosotros veníamos llevando a cabo discusiones dentro de la delegación del Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba en este aspecto tuvimos buena predisposición de la gente que está ahí en los borradores se hablaba de un 26,5 de una recomposición que tiene que ver con el convenio eh, mis, mis trabajadores se le descuenta del viático porque se paga por efectiva eh, fecha laboral así que mm -hmm. dentro de ese marco jurídico eh, nosotros nos ajustamos y cada vez que faltamos por cualquier circunstancia sea enfermedad o vacaciones se nos descuenta Estábamos tratando de revertir eso y de repente nos dicen que el acuerdo era el mismo que se había firmado a nivel nacional. Ese acuerdo contempla un 22%, ninguna, ninguna mejora convencional. Eh, por eso nosotros declaramos el estado de alerta y movilización. Los empresarios que estaban sentados en la mesa se levantaron y dijeron, es el 22 o no es nada para Córdoba. Nosotros quedamos, no le digo ni con bronca ni con nada, muy tristes porque hemos trabajado tres meses para llegar a un porcentaje que veíamos que iba a ser aprobado en asamblea, se lo dijimos los trabajadores, y nos dejaron así. Eso implicó que nosotros nos movilizáramos a barrios privados, a nuevos centros, a lugares donde está nuestra gente prestando servicio, mostrando un repudio absoluto de esta actitud intransigente de las partes, y aquí digo Ministerio de Trabajo y Cámara Argentina de, de Empresas de Seguridad. Pedimos una audiencia con ambos, las empresas no se presentan en Córdoba, son todas de Buenos Aires, no se presentan a Córdoba a discutir. Claro. Eh, presentamos una audiencia, un pedido de audiencia hace un par de semanas, volvimos a presentar esta semana y bueno, seguimos aguardando. Es ni... decir, Triaca no los recibe. No, no, ni la cartera laboral en su conjunto. Podría dif... No decimos que nos reciba Triaca, ojalá nos reciba el ministro. Pero de él para abajo hay un montón de gente que está en convención, está en discusiones laborales, que tendría que ser las personas que están tomando cartas en el asunto y explicarnos a los cordobeses que hacemos seguridad privada, en este caso somos 12.000 familias, qué pasa, por qué no nos pueden dar lo que ya habíamos preacordado con las empresas de seguridad. Esa es la explicación que nosotros buscamos, la buscamos en el Ministerio de Trabajo de... De aquí de la provincia, delegación de, de la nación, y lo dijeron: no, tienen que ir a Buenos Aires. Hoy se ha elevado el expediente de Buenos Aires. Esperamos respuestas porque el vencimiento fue el día 30 del mes que pasó. Eh, necesitamos recomponer nuestro salario. Imagínense que un trabajador de seguridad se encuentra bajo el límite de la pobreza. Estamos con un ingreso promedio eh, por cápita de 13.500 pesos. Con un incremento salarial no perforaríamos los 15, algo absolutamente inadmisible. Lo que estoy tratando de hacer ver a, a los funcionarios, a los políticos, eh, se han olvidado de Córdoba, les reclamaban al gobierno anterior que se había olvidado de Córdoba, sí. ustedes también se están olvidando de Córdoba, porque los trabajadores somos todos cordobeses, aunque las empresas sean de Buenos Aires y demás, pero el planteo mío es lo siguiente. Condenar a una clase social como la trabajadora a trabajar 210 horas, 200 horas por mes solamente para comer, es algo que este secretario general eh, no puede, no puede dejar pasar, hay que decirlo. La comisión directiva lo ve así. Condenar a nuestros trabajadores, a la masa salarial que nosotros tenemos, que son 12.000 familias, a trabajar todo el mes solamente para comer obviando el progreso, obviando que nuestros hijos puedan ir a escuelas privadas, que nuestros hijos puedan tener algún día un padre motorizado, sea a través de algún vehículo, eh, vacaciones. Bueno, nos tenemos que olvidar de todo eso con los sueldos que pretenden que nosotros firmemos. Y eso es lo que estamos reclamando, ¿no? Gustavo, ¿qué, qué, ¿cuáles son las medidas en caso de estar, seguir estancado esto así? Eh, ¿Qué puede llegar a suceder con el caso de un paro, por ejemplo, de los empleos de seguridad privada, que son 12.000, que, que cubren un amplio espectro de la seguridad en, en la capital cordobesa y en Córdoba en sí mismo? Sí, la verdad es que eso lo hemos debatido muchísimas veces. Es una eh. herramienta que no, no queremos usarla. Sabemos que somos un complemento de la fuerza pública, eh, somos un, una herramienta importante en la prevención. Muchísimas personas se han inclinado por nuestra actividad porque somos eh, gente muy honesta que está trabajando en los servicios. Imagínense 12.000 personas abandonando los puestos de trabajo, por turno estamos cerca de 5.800, 6.000 con algunas carpetas médicas. Sería gravísima la situación, sería gravísima la situación para los vecinos de los country, para la operatividad de los bancos, para la operatividad de los shopping, para la playa de los supermercados. O sea, esa responsabilidad social la tuvimos como dirigentes. Eh, sería la última herramienta que nosotros tiraríamos en una asamblea. Por eso me extraña que la cartera laboral que los empresarios que saben que, saben que tenemos. Ese plus que muchos dirigentes muchas veces no lo tienen. Eh, nosotros hemos hablado con nuestras bases, sabemos que es la última herramienta, no queremos usarla. Lo hemos debatido en un sinfín de mesas. Los empresarios tienen este conocimiento, los vecinos de los barrios privados lo tienen. Es lo último, no, no se me cruza por la cabeza hacer un paro para poder conseguir un aumento. Pero en tanto el silencio de la cartera nacional y el silencio de, de la cámara de Argentina, de cámara de, de empresas de seguridad, eh, están tratando de presionar una suerte de extorsión para que ustedes acepten concretamente lo que ellos han decidido. Ah, sí, tenemos amenazas de todo tipo. Yo, sinceramente lo digo, hemos recibido amenazas de muchísimos sectores sectores políticos, sectores institucionales, el otro día en la marcha, uno de los políticos? fiscales... ¿Sectores políticos? Sí, sí. Eh, uno de los fiscales nos dijo que tenía la orden de reprimir, por eso levanté eh, el corte. Yo no sé si querían hacer lo mismo que hicieron en Buenos Aires o qué. Eh, yo primero cuido mi, mi gente, claro. mi gran familia, de esas 12.000 personas que dependen de, de, la, de la dirección de, este, de esta gestión. Y esos costos yo no los voy a asumir, eh, tendrán que asumirlo aquellos que, que siguen amenazando y que dicen que Córdoba se va a quedar sin un incremento salarial. Me parece aberrante, me parece eh, absolutamente infantil que quieran torcer nuestra, nuestra mano con esto. Nosotros queremos explicaciones, se las pedimos al poder político, a los funcionarios, a la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad, queremos explicaciones. ¿Por qué? Había un borrador de 26,5 con una mejora convencional importante para la gente que tiene cáncer, para la gente que tiene eh, dificultades para trasladarse y se le descuentan algunos viáticos y se le iba a poder reintegrar esa plata. ¿Por qué hoy no se puede hacer? ¿Qué cambio? ¿Cambio la economía? ¿Cambio el gobierno? ¿Qué cambio? No sé qué cambio. No cambio nada. Seguimos igual que antes, igual que unos años atrás. O sea que cuando alguien me plantea cambios... Eh, quiero verlos, quiero sentirlos, quiero mirar a mis trabajadores progresar, quiero ver en mi familia otra cosa que no sea tristeza. Y, eh, digamos, ¿qué estrategia concretamente ante eh, la, estrategia la, la negación es la de esta gente? Sí. Como en Córdoba nadie me escucha, como en Córdoba nadie se preocupa por los vigiladores, salvo unos 40 secretarios generales que marcharon a nuestro lado, vamos a llevar toda la gente que tengamos a Buenos Aires a protesta. Espero que haya que están los grandes medios de comunicación, espero que haya que está la cartera laboral y los funcionarios que tienen el poder de decisión y que tiene cámara, allá la cámara tiene su sede, espero que ahí nos escuchen. Porque me quiero volver a Córdoba con un incremento salarial. Por eso no es una amenaza ni nada es la simple expresión que tiene un dirigente sindical con su gente. La única herramienta que queremos utilizar es esa, la libre expresión. Eh, protestar porque nadie nos está escuchando y el convenio se venció. La escala salarial nuestra eh, está llevando están, miseria y pobreza. Están cobrando vencidos. ¿no? Sí. O sea, se están cobrando con la, la, la escala salarial vieja. Vieja, exactamente. Algo con... que no pasó nunca. En los 35, 40 años que tiene la institución, jamás pasó. ¿Hay un tema político en el medio? No, no tengo ningún partido. No soy de ningún partido político. Lo único que he hecho es dinamizar una gestión en la seguridad privada, que hoy le puedo decir que tenemos más de dos edificios nuevos y seguimos construyendo. ¿me entiende? Hemos hecho hasta gimnasio para nuestra gente, piletas, escuela de verano, hemos dignificado al trabajador de seguridad. Eh, si usted se va por la D-53 sí. va a encontrar un sí. parque sí. Sí. y al lado tenemos cinco hectáreas más, que estamos haciendo un centro de desarrollo familiar donde los hijos de los vigiladores no solo van a tener arte, sino también mucha cultura. Queremos ser una entidad ejemplificadora en lo que tiene que ver con la buena prestación de servicios a través de una innovadora forma de administrar los recursos. Bueno, Nada quedamos, más que eso. quedamos en buena disposición de ustedes cuando, cuando lo requieran, Gustavo. No, eh, muchas gracias. Para saber gracias. concretamente qué es lo que va a suceder con respecto a esto, bueno, es sumamente grave. Sumamente grave, 12.000 sí, personas que, sí. que abandonan el trabajo por, 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 digamos, por esta circunstancia es grave para, para la sociedad cordobesa en su conjunto, ¿no? Muchísimas gracias por dejar el No, presidente. no, Gracias a ustedes, Gustavo. Ya volvemos. El gobernador Juan Eschiaretti y el presidente del Banco de Córdoba, Daniel Tillard, inauguraron el edificio inteligente Bancor. Hoy día las autoridades del Banco Central nos han comunicado que nuestro Banco de Córdoba adquiere todas las calificaciones que requiere la regulación vigente. Vamos a emitir los 1.500 millones de pesos destinados a créditos hipotecarios para que la familia de Córdoba tengan más posibilidad de acceso a la vivienda. Bienvenido sea este nuevo edificio y el Banco es de ustedes, queridos cordobeses. Una obra que será orgullo y patrimonio de toda la provincia. Nuevo edificio inteligente del Banco de Córdoba y Tarjeta Cordobesa. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351 460 1400 o 460 1700. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en high definition. Novar. Ver mejor. Es posible. La Anastasia. Buena comida. 24 de septiembre 1035. Barrio General Paz. Pueblo Santo. Tu lugar. Almuerzos. Meriendas. Tapas. Picadas. Cócteles. Y buena música. 24 de septiembre 946. Casa de España, Barrio General Paz. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional, teléfonos 153 1470 00 Reina Ada Peluquería, Uriel Gacero, Fisioterapeuta, Kinesiólogo. Yo creo que, de acuerdo a lo que se está viendo desde el punto de vista político, le va a ser difícil a la dirigencia de nuestro país encarar la campaña. ¿Por qué digo esto? Porque se anulan entre sí por culpas compartidas en resolver la crisis social. Y uno debiera preguntarse a esta altura de la circunstancia, viendo lo que ya hay como oferta electoral, ¿cuál es la autoridad moral de los precandidatos? Cristina Fernández de Kirchner embaucando otra vez con la retórica del relato, la posverdad y la humanización entre comillas impostadas. Un ex UCD devenido a peronista que se bañó en la tina de la corrupción kirchnerista. Un tipo que no puede explicar los porqués de la tragedia ferroviaria del Sarmiento, por ejemplo, donde murieron tantas personas. Los candidatos oficialistas que vendieron esa versión lampeduciana del cambio, algo utópico, a pesar de las señales heterogéneas de recuperación y algunos apuntes que señalaba concretamente Alfredo Blanco. Podemos seguir con mucho más. No estábamos bien y el rumbo de Macri hoy es incierto. El resultado de ambas gestiones es de una profunda complejidad social. Y entre tanta inmundicia y torpeza lo normal, da la impresión que es vivir embarrado y trastabillar en ella o revolcarse en ella. Y no porque la política sea la responsable. Sucede que muchos, no todos, dirigentes políticos forman parte del club caquistocrático de su utilización. Sin distinciones. Ha quedado muy lejano el que se vayan todos, que fue una simple expresión de deseos. Están los mismos, repasen las listas. Una presunta corrupta con un contenedor de denuncias logra fueros. Durante 12 años se robaron todo. Un presidente sonriente que no encuentra explicación de lo hecho en un año y medio. Un grupo político de cambio que tiene 62 causas en la justicia y que está gobernando. Está la justicia, esta justicia, inerme, jugando al topo hasta que se fueron. Decíamos, y yo hablaba con Brenda Austin, dice que Macri materializó una jugada de alto riesgo. Esbozó junto a Durán Barba la polarización. Para dividir había que librar de escollos a Cristina Fernández de Kirchner. Pero resulta que las encuestas, como decíamos con Austin, que es poco relevante según los resultados, hoy dividen por tres. Dividen por tres. Me parece que todo esto es un cambio de figuritas entre inmorales. Hoy Macri debe estar arrepentido. La subestimación de la ex presidente puede costarle caro, demasiado caro. El pasado no es preocupación para quienes siguen a Cristina Fernández de Kirchner. Quir... No les importa la corrupción. No les importa la corrupción. Con la corrupción vivían quizás mucho mejor que ahora. Eso es lo que dicen. Y la pregunta es, ¿qué hacemos como sociedad? ¿Qué hacemos el resto de los dos tercios? ¿Qué margen le dará nuestra gente a tanta ignorancia de la realidad? ¿Validará una vez más a los mismos, a estos mismos que hablan de verdad cuando estas son absolutas mentiras? Pobres de antes, pobres de ahora, indigentes de hace dos años que han aumentado desempleados de ayer y hoy, jubilados que deben y están condenados a vivir con menos de la mitad de lo necesario de una canasta con el límite de pobreza, que le quitan el 100% de los medicamentos, que fueron y vinieron para el recortar las pensiones, que hasta que un tarado diga que un down no merece, no la merece la pensión porque puede laburar algo insólito, vergonzoso tanto como el fallo que exime a De La Rúa de pagar ganancias con todo lo que dejó, justo ahora, cuando el hambre se expresa en el recoger las obras de los que pueden comer, complicidades políticas con el narcotráfico que destruye a la sociedad en su conjunto, consumo aplanado, inflación a la baja con corsé de tasas altas, que tampoco alcanza porque la concentración económica quiere más, mucho más, es voraz. La bicicleta financiera no es suficiente, los dólares que se fugan tampoco, y el gobierno, empresa, ayuda a que vayan por más. Mientras la corrupción mantiene su vigencia, la inseguridad te atropella la vida. Miserias, miserias que esclavizan a un tercio de la población, que ponen en estado de emergencia al resto. Y mientras tanto, usted va a ver en las pantallas y en los afiches las figuras que sonríen. Vuelven a hablar de futuro y uno debiera preguntarse cuántas veces más. Y estamos en una sociedad que se dice o que dice estar hasteada. ¿Qué hará? El interrogante está en nuestras manos. Más de lo mismo o buscar alternativas que reflejen de alguna manera la ética y moral de una sociedad, de una república que perdimos. Hasta la semana que viene.